Em dic Lluita Batfontàs, tinc 18 anys. Jo me llamo Oriol, Oriol Estival, tengo 24 años. Jo visc a Sabadell, per venir a estudiar cada dia haig d'agafar el tren. Més o menys tinc 45 minuts, aproximadament. Si sumamos ida y vuelta, fácilmente puede superar las 3 horas. Cojo la R2 y cuando llego a San Andreu me bajo, porque como está corta actualmente, y cojo la R1. Justo se llevó a cabo la gratuidad de los trenes cuando empezaron las obras de la R2. Es bastante agobiante porque es todo el rato que estás, bueno, envuelto de gente. Ya estás prou cansada, levantadora, com per a sobre estar tot el trajecte de peu y no puedes descansar ni una mica. Hay mucha gente que coge el transporte público y hay muchas líneas que sí que están bastante colapsadas. Estar amb tanta gent al tren em genera una sensació molt de cansanci, em cansa molt. Hay días que te tienes que apretar para poder entrar en el tren y a veces a primera hora hay trenes que solo llevan un convoy. Entonces hay gente literalmente que se queda fuera, que no puede entrar ni en el tren. Sobre todo a la hora punta, que es pel dematí, se haurían de plantejar de ficar o más trens o no sé, diseñar un tren que sigui más gran o que tingui más seients, perquè és que no pot ser que amb tanta gent, sabent ells que agafa el tren per anar a treballar o per anar a estudiar, estiguem tots drets. Son empujones, son retrasos. Entonces al final pues intentas buscar otras vías para poder moverte, que puede ser el transporte privado.